How are you? Buenos días, ¿cómo estás? Excelente. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Ok. Por favor, ¿puedes cambiar su teléfono a horizontal? Muy claro. ¿Eh? Sí, sí es mejor. Ok. ¿Qué pasa hoy? Cecilia, Ofelia, say good morning, and Cecilia said hello. All right, Christian, today, Ushia, hello guys. Today, we are going to practice together. Hoy vamos a practicar juntos, ¿está bien? Ok. ¿Y cómo está el día? ¿Cómo está todo? Yo demasiado bien. Recién acabo de llegar porque estaba por la calle, por el centro y con el transporte público, así que así, llegué a tiempo. Ajá, muy bien. Sí. Y para los otros, otra vez, ¿dónde vives? ¿De dónde eres? Yo soy de Santa Cruz, Bolivia. En Santa Cruz, Bolivia. Can you Sí. believe it? Okay. ¿Y qué hora es en Santa Cruz? Ahorita son las 12 12. So it's 12 del o'clock there. mediodía. Yo estoy en Denver, Colorado y son las 9 y 15 más o menos. Muy bien. Y antes de empezar, algunas preguntas, ¿cómo funciona este programa? Any questions about how this works? Sí, algunas preguntas como si nos van a dar horarios ustedes o nosotros mismos nos lo vamos a poner y con quiénes vamos a practicar todo eso, porque ya yo estoy tan emocionado para practicar ya. Yo sé, es normal, la primera vez, ¿verdad? So he's asking, when do we practice? What time do we practice? Do we practice all the time? Who do we practice with? And he's a little bit excited about practicing together. So, this is the first time. Esa es la primera vez. Realmente me gustaría mucho practicar contigo. Siempre, pero realmente no es posible. Hay muchas personas. Entonces, vas a practicar con otras personas en el grupo. ¿Sí? Está bien. Entonces, va a practicar cuando pueden. Si alguien como Eddie o Rosa o otros hablantes de inglés, tú vas a practicar directamente con ellos, ¿sí? Y ustedes van a empezar, bueno, pueden empezar hoy si quieren, pero realmente próximo lunes vamos a ayudar a todos para reunir. So, really, you guys, you are going to practice with each other. I would love to practice with each and every one of you, Spanish speakers and English speakers, of course. There's so much that I want to share with you all, but I cannot practice with every single person. I wish I could. So you guys are going to practice together. And I am doing these recordings so that you can see how to practice together. Estoy haciendo estas grabaciones para mostrar cómo ustedes pueden practicar juntos. ¿Sí? Ok. Excelente. Primero, ¿tienes los materiales? Ana says, hello guys, hi Ana, nice to see you. Okay, hay dos, bueno, tenemos cinco niveles. Primero, principiante, básico 1, básico 2, intermedio 1 y intermedio 2. ¿Sí? Ok. Claro. Y todos los, so we have five levels: beginner, basic one and two, intermediate one and two. So the two of you decide which level you want to practice today, right? Ustedes pueden determinar cuál nivel quieren practicar día de hoy, okay?
You and I, tú y yo, vamos a empezar con el básico 1, ¿verdad? Pero Excelente. vamos a empezar con lección número 3. ¿Está bien? Sí. Y ya tienes. Ok. So we are going to start with basic 1, but we're going to jump right to lesson 3. Ana, if you can see me, this is us. Okay. All right. So, primero voy a cambiar mi pantalla para mostrar el método de Sharelingo. Okay, momentito. Espere un momentito. Okay, ahora tenemos. Okay. Primero. Christian, ¿tienes este documento? Sí. Sí. Okay. Can you see that document? Okay. El método Sharelingo es bien fácil. Really easy. The Sharelingo method is really easy, but really important. Okay, pero muy importante. Entonces, vamos a revisar los cuatro pasos del método. ¿Está bien? Ok. Sí. So we're going to review the four steps of the method again. I know a lot of people have seen this, but we're going to do this a lot because it is important. Vamos a hacer esto muchas veces porque es bien importante. ¿Está bien? Ok. Sí. Christian, what is number one? Paso número uno. ¿Qué es? Es conocer, Listen. no, Oh. a escuchar. Escuchar. Ok. Y número dos. ¿Qué es número dos? Leer y pronunciar. Sí. Entonces, en estos dos pasos, bueno, tienes la lección básico 1, lección 3. Sí, creo que sí, en el móvil. En tu móvil. Ok. Sí. Entonces, ¿puedes hablar conmigo a la vez cuando estás mirando? Sí. Ok, entonces en lección número 3 tenemos preguntas, ¿verdad? Excelente. Ok. Tienes, do you have basic 1, lesson 3? Básico 1, lección 3. ¿Tienes? Bien, seguida. Tienes. No, no. Disculpe, es que como no le entiendo a esta aplicación, me hace muy difícil encontrar los documentos. Así que, a ver, vamos a ver. Okay. No. Disculpa, no lo Okay. encuentro. Y compartí este documento contigo ayer, ¿verdad? En su Messenger, ¿sí? ¿Pero no tienes en el Messenger? Ok, entonces va a estar un poco difícil practicar si no tienes los materiales. It's going to be a little bit hard to practice if you don't have the materials. So, Lanceo.
Ok. No. No, no tienes. Ok, No. entonces, con la tecnología y los materiales y a veces hay problemas entre dos personas, ¿sí? Podemos reunir otra vez, otro día, pero en este momento, ok, voy a cambiar otra vez esta pantalla. Y podemos hablar, ¿está bien? Sí. Ok. Bueno, entonces, en este momento no vamos a usar los documentos. Vamos a hablar, ¿está bien? Sí. Ok. Para ti, why do you want to speak English? ¿Por qué quieres hablar inglés? Específicamente, specifically. Bueno, porque el inglés me va a llevar a buenas ocupaciones de trabajos laborales y además que necesito hablar el inglés para comunicarme con otras personas y que me gusta viajar, ¿no? Okay, Eso. entonces, para su trabajo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quiere en qué quieres trabajar? Bueno, como quisieran, estoy estudiando para trabajar en un banco. Ahí necesito comunicarme con la gente porque sé que vienen Muy de bien. diferentes países a, con el dinero a cambiar, a depositarse. Muy bien. En nuestra plataforma tenemos, creo que tenemos materiales sobre el banco, sobre horarios y cuentas y todo. Entonces, para trabajar en un banco, ¿qué necesitas entender? ¿Qué inglés crees que va? ¿Qué necesitas? What English do you think you need to work in a bank? Bueno, empezando con un intermedio, creo que es lo más, un poco más sobresaliente del básico, sí, creo yo Sí, eso. pero ¿cuáles palabras y frases? Como, bueno, los saludos, buenos días, luego cómo charlar con la gente, qué es lo que va a hacer, ¿sí? Preguntarle qué es lo que va a hacer, qué tipo de cambios, ¿sí? Los números, sobre todo en inglés. Sí, los números. Ok, bueno, los números. Bien importante, ¿sí? Ok, Sí. y en este momento, ¿cómo está con los números en inglés? Sí, del 1 al 10, excelente. Ok, practica conmigo. Claro. So, let's do this, right? Primero, cuenta 1 a 10. En inglés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy Del 1 bien, al 10. ¿ok? Sí, perfecto, ¿ok? Ahora voy a ayudarte con algunos, ¿está bien? Sí. Por ejemplo, con 5, 5. Ya. ¿Cómo escribe? Para de letra. 5 en español o inglés. En inglés. Sí. 5. Sí, bye. Fire. ¿Cómo escribe? Fire. 5, 5. Right. Ok. Después, ok. F, 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 I, I, V, V, E. I. ¿Ok? El abecedario, ¿sí? Ah, claro. Ok, F, I, F, V, E. Diga, F, I, V, F, E. F, I, V, I. Ok. Vamos a practicar. ¿Puedes ver mi boca y mis Sí. labios? Ok. Vamos a Excelente. practicar B de burro y Ya. V
o B de vaca, V, Sí. ¿sí? Ok. Para nosotros, algo muy importante es con B de burro, burro, diga burro. Burra. Ok. Burra. Sí, los labios son, están cerrados. B. Ok. B. Pero con V es diferente. ¿Ok? No cierren los labios. Entonces, V. Ok. When you say very good, muy bien. Very good. Very good. Con sudado, trata de. ¿Cómo esto? Ok. Necesito ver sus dientes cuando pronuncia V. V. Very. Very. Yes. Ok. Now, 5 es 5. 5. Mira, ¿puedes ver mis dientes? Siempre, ¿sí? 5. 5. Sí, 5. Ok, con todas las palabras con V en inglés, very, very well. How are you? Very well, very well. Realmente no es, very, pero no cierren los labios cuando pronuncia V. Ok, práctica. Five. Yes. Yes. Very good. Very good. Very good. Very good. That's very good. Excellent. Okay. So, this is how we can help each other. En esta manera podemos ayudar uno a otro. Okay. Entonces, en este momento no estamos usando materiales, estamos practicando sonidos. Like right now, okay, we're not using materials. Right now, we are helping to teach specific sounds, all right? And this is very valuable. So, hello, Ophelia, Cecilia, Nicholas. Any questions from you guys who are on? If you want us to do a particular letter or number. Okay. So, again, otra vez los números de 1 a 10. Otra vez. Recuerda, 5. Okay. Okay. 1. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Good. Excellent. Okay. Anna just joined us again. Sorry about everybody about the technology problems. Okay. So, who's that? You want to introduce us? ¿Puedes presentar? Mi nombre No, no, no. es Sí. No, está bien. Okay. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Gromber Cristian. Grunberg Christian, ¿ok? Sí. Ajá, en Bolivia. Sí. Ok, now, do you know your phone number? ¿Sabes su número de teléfono? El mío, sí. ¿En inglés? Ay. Sí, vamos a intentar. Ok, un ejercicio. Escribe su número de teléfono o cualquier número de teléfono. No importa si es el tuyo específicamente, pero cualquier número de teléfono, escríbalo. So he's going to write his phone number. Ahora, cada número, practica. Muéstrame, por favor, muéstrame su número de... Ok, momentito.
que es 7607. Sí. 6879. So we are going to practice that. Vamos a practicar su número de teléfono, ¿está bien? Sí. Okay. So. Hola, Christian, ¿cómo estás hoy? Bien. Okay. Hello, Christian, how are you today? Repita, repita. Hello, James, how are you today? Hello, Jane. James, James. James. Ok, otra cosa. Vamos a practicar los números, pero recuerda, burro y vaca, ¿sí? Sí, También y con N y M. N y M. Diferente para nosotros. Entonces, con N nos cierran los labios. Con M cerramos los labios. Entonces, practica James. James. Jane. Mira, mira mi boca. James. Jane. M. M. Jane. No. M. Ok, puede decir James. 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 Muy bien. James. Ok, M. Mes, un mes. Ok, Mes. mes con M. ¿Sí? Entonces, James. Mz. Otra vez. James, Muy bien. Sí, Supreme. como James, como mes, M. Cierren los labios con M. M, E-S. M. James. James, Mejor. Jane. Mejor. Muy bien. Ok. Ahora. Su número de teléfono en inglés. En inglés es Sí. seven six zero seven six eight seven nine. Awesome. Awesome. Okay. Great. Practice this. Okay. So I'm going to say it in English. You ready? 7607. Seven, Six, six, zero, seven, six, nine, eight, seven, seven, nine. nine. 7607. 6879. Okay, somebody else, Ophelia, Cecilia, Nicholas, David, anybody want me to pronounce their phone number for them? ¿Alguien quiere que pronuncie su número de teléfono en inglés? Okay, es un buen ejemplo. Tú necesitas practicar su número de teléfono en inglés. Sabes que en español no necesita pensar con su número de teléfono. Sí, Cuál es su número de teléfono en español? 760-76-879. Es fácil, ¿sí? Sí. Es como un ritmo, es como una canción, ¿sí? En Sí. su mente, su número de teléfono. No necesita pensar cada número, es su número de teléfono, nada más, ¿sí? Sí. Lo que quieres es que en inglés es lo mismo. Si tú puedes escribirlo y practicarlo otra vez, como 100 veces, ¿sí? Va a cambiar que tú puedes
decir su número de teléfono en la misma manera como en español. So what I'm saying is, like when we say our phone number in English, we don't think about each number. We just say our phone number, right? It's like a song. It's just memorized. And so what we want to do is we want to learn our phone number in Spanish and say it 100 times if we need to in Spanish so that it becomes just the same way as it is for us in English. And Christian wants to do the same thing for his phone number in English. So he needs to practice his phone number 100 times if he needs to so that it becomes just something he can say. Now, in a bank, he needs lots of numbers, right? Necesita muchos números. Entonces, mira, has visto el camino al éxito, ¿sí? Sí. Ok, hay 5 pasos. 5 pasos en el camino, ¿verdad? ¿Y qué es paso número uno en el camino al éxito? What is step number one in the Spanish success path? ¿Qué es paso número uno? ¿Es qué? Tu motivo, mi motivación. Exactly. Muy bien. Your motivation, tu único porqué, right? Sí. Okay. Christian, si tú ¿por qué específicamente es trabajar en un banco? Puede enfocar en las cosas que necesita para trabajar en un banco. ¿Me entiendes? Sí. Sí, tenemos muchos materiales para aprender cómo se dice buenos días, cómo estás, muy bien, de dónde eres, cuántos años tiene. Tenemos materiales para el vocabulario general. So, we have lots of materials that teach good morning, how are you, nice to meet you, how old are you, where do you, those types of things. But if you know why you want to practice, then you can focus on the words you need specifically to practice. Entonces, cuando sabes por qué quiere aprender inglés, puedes enfocar en este vocabulario. ¿Sí? Ok. Ok, otra vez, por favor, su número de teléfono en inglés. That was perfect. Great. I understand every word. Entiendo cada palabra, cada número. Okay. Sí. Muy bien. Otra vez. No. Okay. No. Algo para nosotros, cuando con números de teléfono en inglés. Es importante que dice cada número, individuales, ¿ok? Bueno. Nosotros en Norteamérica, en Estados Unidos, no decimos algo como 770 o 760 o 76. No decimos esto, decimos cada número, ¿sí? Ok, otra vez en inglés. 20, 0, 76, 79. Very good, very good. 760, 768, 79. 760, 768, 79. What a great Sí. number. It's a good number. Es un buen número, ¿sí?
Sí. Okay, good. Okay, Cristian, algo más antes de terminar, okay. Tengo otra reunión a las 10, hora de Denver, pero mira, algo importante es que tú puedes ver los materiales a la vez, mismo, a la vez que estás hablando conmigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Si necesitas dos teléfonos o un teléfono y su computadora, o quizás necesitas imprimir los materiales antes de una reunión. ¿Sí? Ok. Pero puedes ver, es importante que tú puedas leer los materiales cuando estamos practicando, ¿sí? Ok. Entonces, próxima vez, ¿qué vas a hacer? Imprimir o tener mi computadora con los materiales y Ok. leer. ¿Y tienes computadora? ¿Tienes computadora? En este momento sí. Ok. Sí, entonces, necesita tener los materiales en su computadora antes de empezamos a practicar. ¿Sí? Ok. Si tenemos una cita a las 9, ¿tú vas a empezar a qué hora? 8:50. Muy bien, sí. A las 8:50 vas a abrir los materiales para verificar que todo funciona. Sí, a veces tenemos problemas técnicos, right? Sometimes we have technical problems, like I did today. But before you start the meetings, you need to have your materials ready, and you need to be able to see the materials at the same time that you are talking to your partner. You need to be able to see each other's faces. Necesita ver las caras, ¿sí? Sí. Cuando estás practicando con los materiales. Entonces, próxima vez, si podemos practicar otra vez, otro día, va a estar diferente, ¿ok? Cuando tú tienes los materiales, podemos practicar con nuestro método. Pero si hay problemas, podemos practicar en otras cosas como los números. Ok. Excelente. ¿Y cómo se sientes? ¿Mejor que cuando empecemos? Mejor porque así ya me familiarizo, ya tengo un poco más de experiencia en qué los materiales, qué es lo que tengo que hacer para que empiece una reunión. Ok, muy bien. ¿Y más cómodo conmigo? Sí, la seguridad que me transmite es impresionante porque me siento más cómodo, ¿no? Muy bien. Aunque, sí. Ok. No te preocupes. Mira, en esta familia, Sharelingo, todas las personas son lo mismo. Todas las personas quieren ayudar a otras personas. Entonces, este grupo es cerrado, es no para todo el mundo, es solo tenemos personas buenas. ¿Sí? Sí. Ok. Gracias por este tiempo contigo y espero que podamos practicar otra vez próxima semana, pero también tú puedes practicar con otras personas en el grupo. ¿Está bien? All right. Estaba pronunciando mi número de teléfono. Okay. Anna says she's pronouncing her telephone number. That's good. Hey, grupo de excelente pronunciación. That's good. Thank you, Anna. She says, yes, we are all nice people, right? We are all nice people working together.
Okay, gracias.